Rusia está cambiando su enfoque sobre la ayuda al desarrollo internacional, centrándose en las relaciones bilaterales y no en las multilaterales, de acuerdo con un decreto del presidente ruso, Vladimir Putin. Según el documento, la implementación de una nueva concepción de la política estatal de la Federación de Rusia para la promoción del desarrollo internacional debe promover los intereses nacionales de Rusia al maximizar el impacto de la ayuda. La experiencia adquirida en el ámbito de la cooperación internacional y la capacidad de donación les permiten a Rusia desarrollando formatos aprobados de participación en la cooperación internacional y proyectos multilaterales, aumentar el énfasis en programas de asistencia bilateral y determinar de manera argumentada cuáles serán los gobiernos beneficiados, rigiéndonos por las disposiciones de la Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación de Rusia hasta 2020 y por la concepción de la política exterior de la Federación de Rusia, sostiene el documento. El concepto hace hincapié en que la ayuda primaria para el desarrollo internacional que realiza Rusia se prestará a los Estados miembros de la FEI. Abjasia, Osetia del Sur y otros países que apliquen la política de buena vecindad y alianza con Rusia, así como los distintos estados que forman parte junto con Rusia en las uniones y organizaciones internacionales en Eurasia. Además, el programa ruso de ayuda al desarrollo incluye estados que tienen relaciones históricamente amistosas con Rusia, países que participan en la ejecución de proyectos económicos y sociales conjuntos con Rusia, y los países en desarrollo cuya cooperación responde a los intereses nacionales de Rusia el nuevo plan de Rusia podría surgir en respuesta a la postura de Moscú en torno a la crisis en Ucrania, ya que Occidente ha amenazado con aplicar sanciones. Así hace unas semanas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, suspendió el proceso de adhesión de Rusia y declaró la voluntad de sus miembros de fortalecer la cooperación con Ucrania de acuerdo a la solicitud de las autoridades de este país para ayudar a solucionar problemas de política estatal. A solicitud de los miembros de la Organización, el secretario general informó a Rusia sobre esta decisión, señala el comunicado oficial de la OCDE sobre el particular.